Muy bueno, gente, y bienvenidos a otro capitulillo de Skyblock en la Wild Update, como se diga, da igual. Vale, ¿qué hemos hecho para recordar? Ah, por cierto, voy a empezar a enseñar esto, ¿vale? Las estadísticas. Porque yo fuera de cámara hago cositas y no quiero que penséis que no, es que se lo pide el creativo. Bueno, estas son las estadísticas, ¿vale? Bloques que se rompen. A ver, espera. Coño. Ahí. Pues eso, bloques que se rompen y todo el rollo, ¿vale? Aquí, por ejemplo. A ver. Mira, de estos. No sé si son 1223 piedras. Las veces que he puesto slabs. 184 troncos de estos he cogido. 121 de esto. Bueno, de estos 121 no, bueno, he quitado 121 hojas, 39 bloques, 42 de estos, 39 porque he estado haciendo aquí el tema de llevar un poquito aquí el césped, ¿vale? Porque quiero hacer una plataforma para allí. A ver si me da tiempo, pues no, no creo. Vale, he puesto esto así también, ¿vale? Porque me va a dar comida. Entonces, bueno, lo voy cogiendo, he estado fuera de cámara un buen rato. Porque lo que más necesito ahora mismo es comida. He quitado de aquí la caña de azúcar que había puesto y demás. Así que nada, he dejado esto para plantar árboles. He cogido todo esto de piedra y todo esto de troncos. ¿Vale? A ver, vamos a convertir esto por lo menos en panes. Que vayamos comiendo un poquito. Porque ahora vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Y vamos a coger esto. Y nos vamos a ir a una isla. ¿Vale? Nos vamos a ir. A ver, esta es la de micelio, esta es la jungla. Aquella de allí. Nos vamos a ir a aquella isla de allí. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque me he estado fijando que hay las. No me acuerdo si son frambuesas, fresas. No, frambuesas. No me acuerdo. Eso. Ese árbol se reproduce el fruto echando leches y lo que me va a posibilitar es el poder comer, ¿vale? Porque si tengo que esperar a que salga esto, pues bueno. Vale, de momento así, con uno vale. Entonces, hemos bajado tres, he bajado aquí tres, porque voy a intentar ponerme en mitad de la isla. ¿Vale? Lo que sea, obvio, mitad, por debajo de la isla. Así que. Está un poco lejos, ¿no? Vale, vamos a intentar ir para allí. Vale, aquí recordad que no se puede spawnear absolutamente nada. Creo. Creo. Porque si no, vamos a reírnos todos un rato. No sé por qué se buguea así los slabs. Pero veis, estoy dando. De repente aparece. No sé. Vale, más o menos. Yo creo que serán casi tres stacks para llegar allí. Luego lo que quiero hacer es rodear la isla. Pero delimitar el chunk entero, ¿vale? Pues para saber yo que ese chunk es de un bioma en concreto, ¿vale? Y no tener que andar ahí buscando por si yo que sé, imagínate que quiero hacer una granja y demás, pues ese chunk me va a servir para eso. Estoy pensando en hacer una granja de mobs cuanto antes. Más que nada porque voy a necesitar un montón de cosas, aquí las cosas van a ir más lentas, entonces voy a necesitar un montón de materiales que ahí me lo pueden dar. Entonces he estado dudando dónde hacerla. Así que igual me podéis ayudar vosotros para el capítulo que viene. A ver dónde la puedo hacer. ¿En qué bioma la puedo hacer? Si en un bioma normal. Si la hago en el desierto para que me salgan los husks. La historia es que los husks necesitan luz para spawnear. No pueden estar cerrada la trampa. Entonces, no sé. Estoy en duda. Porque claro, con los husks en principio me dan arena. Pero creo que los zombies normales creo que me dan gravilla. Así que no, no sé. No sé qué hacer. Porque es que no quiero hacer dos trampas, tío. Pues me da mucha pereza. Dos no quiero hacer. Pero bueno, de momento vamos a ir a las islas, que es lo importante. A coger los materiales. A ver dónde estoy. Joder, no te digo yo. Tres stacks. Vale, espera. Voy a ir para aquí. Al final me caigo. Porque no se renderiza. Lo que no sé es por qué se ve negro el. Se ve como negro el fondo. Será por el. Posiblemente sea por el pack de texturas que tengo del cielo. Posiblemente, si lo quito igual se soluciona. Vamos, hostias. Vale. Oh, todavía falta, ¿eh?
Me encanta la madera oscura. Tengo una gana de coger alguna sapling de ahí. Vale, vamos a delimitar bien el chum. No sé si al final me he traído poco. Vale. Vale, vamos a poner el F3 más G. F3 más G. Vale, para ver los chunks. Y yo creo que es en el otro, ¿no? Vale, aquí termina uno. Vale, y aquí empieza el otro. Vale, a partir de aquí es donde voy a delimitar todo el chunk. Voy a hacer así. Esto lo voy a hacer una vez. Luego cuando tenga que hacerlo nosotros, pues bueno, igual pego un pequeño corte y lo hago. Pero bueno, ahora quiero grabarlo todo para delimitar el chunk. Y así no tener ningún tipo de problema a la hora de localizarlo. Vale, aquí. Y aquí otro. Esto es lo más coñazo porque se gasta un montonazo de piedra. Pero un montonazo. Y al final, joder, el picar, la verdad es que... que te tires un rato ahí, ¿eh? Lo hago en ratos muertos. Bueno, me pongo un poco, pico un poco. Pero aburre bastante. Lo dejo a FK, por supuesto. Pues que tengo que andar cambiando de picos, eso es lo único. Y cogiendo lo que salta, porque pierdo muchísimo material. Muchísimas piedras se me queman. Entonces, bueno. Vale, ya tenemos el chunk delimitado. Ahora, pues bueno, vamos a intentar rellenar un poquito. Así. A ver, ahora que no me caiga, porque esa es otra. Vale, voy a ir un poquito así más deprisa. Y no quiero que esto se me caiga. Si es que no. Veremos si me llega, ¿eh? Pues ya veremos. Lo importante es que la isla... Mierda. Así no, ¿eh? Así no. Lo bueno es que la isla va a pasar por debajo y no voy a perder ni un solo material. Ni de esta ni de ninguna. Porque ya he perdido uno de arena. Uno de estos y me jodió. Darlo, la verdad, porque ahora no estamos muy bollantes aquí de materiales que digamos. A ver si voy a poner dobles. Pues, vale. Y vamos a ver. Venga. Dámelo. Ahí está. Y joder con los dobles, de verdad. No me va a llegar. Y no me llega, ya veréis. Que no me llega todavía. Vamos a quitar estos. Mientras no pierda ninguno. Vale, aquí he puesto otro. Vamos a quitarlo. Porque aquí sí que pueden exponer cosas. Luego se me olvida. Joder, de verdad, eh. Las prisas nunca fueron buenas. Vale, vamos a poner aquí. Nos va a meter por debajo. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué veis? Es que se gasta mogollón, tío, de piedra por rellenar el... Es una cabezonería mía, ¿eh? O sea, si lo quiero hacer, me fastidio si tengo que picar más piedra, porque no tengo por qué hacer esto. Pero bueno, así estoy más seguro, más tranquilo. Si quiero hacer cualquier cosa en este bioma, pues ya lo tengo cubierto. Y así, 19. Vale, algo me sobra. Vale, ya tengo esto. Bueno, y ahora puedo empezar aquí a quitar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si lo puedo subir. Así, eso es, luego lo quito. Vale, para mí. ¡Hostia! Necesito una pala. Me cago en la leche. Vamos a quitar ya lo de los chunks. Que no tengo pala. Es que no tengo pala. Bueno, no hay problema. Me hago la pala. Vale, el siguiente igual. El manglar. Me vuelvo a manglar luego, ¿eh? O sea, hoy quiero explorar por lo menos tres islas, coger saplings, empezar a coger un poquito de materiales.
A ver, pala. Dos. Coño. La pala era uno. No, era uno, ¿no? La pala era uno. Luego, cogí dos. Vale. Pala uno. Vale. Esto por aquí. Vamos a ir dejando, por si acaso, estas cositas. Por si acaso. Esto me lo llevo. Vale. Venga, vamos para allá. Porque aquí conseguimos nieve. Y si luego hacemos una trampa de mobs y conseguimos hierro de alguno de los zombies, pues ya tendríamos bloques infinitos. Ahora que se me está ocurriendo. A ver por cuánto me da hacer. Porque sí, lo de abajo es nieve. Eso es nieve. Vale. A ver, que nieve podemos conseguir fácil porque nos ponemos altura 120 y pico. O 120 creo que es. Y tenemos nieve ahí a cascoporro, o sea que no. No hay problema de eso. Vale, a ver, venga. Ah, no, no es nieve. Están cubiertos de nieve. Vale, esto tampoco hay que perderlo. Importantísimo. Vale, vamos a quitar el árbol. A ver cuántas sapli nos da. Vale, no voy a tocar nada. Y de aquí vamos a quitar esto. Voy a romper la isla entera, ¿eh? No me interesan los bloques de... O sea, que ya me da igual. Lo que me interesa es esto. Aquí, esto fuera, vale, 8. Muy bien, pues nada, voy a esperar porque esto tarda un ratito. Voy a esperar a que caigan las saplings, a ver cuántas caen. Bueno, sinceramente pensaba que me iba a quedar alguna más, pero me parece a mí que me tengo que conformar. Buah. Y hay otra, ¿no? Sí, me tengo que conformar con dos. Bueno. Vale, he hecho ya la siguiente, que es para allí, porque quiero ir a esa, tío. Quiero la arena y quiero el cactus. Me apetece. Y esa es la de... Vale, pues si no, vamos a hacer estas tres. Esta. Esta de aquí. A ver si baja esto. Y esa de allí. Y esa de allí. Vale, hacemos estas tres. Y luego, pues... otro día nos hacemos otras tres y ya está. La siguiente es esa, más que nada porque en el siguiente capítulo he estado pensándolo y posiblemente me haga allí la granja de... La trampa de mobs, ¿vale? Posiblemente me la haga allí porque tengo la posibilidad de tener arena, pero si pongo techo tengo la posibilidad de poner gravilla. Entonces, bueno, empezaré con techo y luego ya veremos. Si no me cae la mierda esta, tío. Me va a despawnear. A ver. ¿Verdad? Vete ya, tío. Madre mía. A ver. Vale, pues lo dicho, voy a por más bloques y continuamos. Porque aquí voy a poner otro bloque así apuntando para aquí. Vale, y estos dos lados. Vale, pues nada, yo creo que voy a hacer todos los bloques que tenga de allí, lo voy a hacer todo en slabs y así yo creo que con esos dos tenemos los caminos hechos. Venga, ahora vuelvo. Houston, tenemos un problema. Ese es el problema. Vale, como veis ya estamos llegando a la isla esa y fijaos lo que hay allí. La ciudad esta del Warden o no sé cómo coño se llama. No he entrado nunca, porque no he jugado a la versión donde pusieron el bicho ese. O sea que no he estado nunca. Voy a intentar llegar hasta aquí sin que se active el... Bueno, igual se cae, ¿no? A ver. Mira. F3 más G. Vamos a ver. El chunk. Se lo he clavado, ¿eh? He clavado el chum. Sí. ¿Dónde vas, pringao? Vale, voy a... Espero que no se caiga, ¿eh? Si se cae, tenemos un problema. Si explota, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que yo creo que como se actualicen los bloques de...
De ahí se cae todo para abajo y me quedo sin arena. Ese es el problema. Maldito puto creeper, tío. Mira que tiene que salir ahí, tío, de verdad, ¿eh? O sea, tirarse no se va a tirar. Creo yo. Y si estoy muy cerca, corro el riesgo de... A ver, aquí me puedo hacer el valiente. Empezar a reinar bloques. Y que sea lo que Dios quiera. O coger, irme. Dejar que despawne y volver. Entonces, pues no sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Bueno, le puedo dar la opción que baje. Hostia, chaval. Más G. Si estoy aquí, no va a despawnear. Si me voy, posiblemente despawnee. Joder, con los bloques dobles. Buah, tengo un montón de slabs. Buah. Tengo aquí para parar. Vamos. Para aburrir. Hombre, pero. Esto no. Esto no. Vamos, bloques dobles no. Ahí. Puto creeper, de verdad, ¿eh? Ay, que se ha oído un... Buah, buah, buah. Buah, buah. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Voy por aquí, por esta esquina. Me sigue con la puta... Me sigue con la mirada del cabrón, ¿eh? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer porque me va a explotar, tío. Me va a joder todos los bloques. Como pierde esta arena, estoy jodido, ¿eh? Para tenerlo claro, si pierdo la arena, estoy jodido. Si pudiera meter las slab debajo de aquí, sería de puta madre. A ver. Vale, vamos a ir acotando esto. Vale, aquí. 4. Vale, aquí. ¡Oh! Hijo de puta. Ven aquí. A ver si lo puedo matar. Toma. Lo maté. Fake cape. No sé qué me ha dado. No sé qué es eso. Fake cave. Vale. Así. Yo creo. Vamos a ver si me equivoco. A ver si se actualizan los bloques. Ahora cuando terminemos esto. Ahí. Vale. Vale, si yo cojo ahora y muevo este. Se actualizan. Eso es. Vale. Bueno, aquí me da igual porque cae todo. Vale, esto es lo que quería, ¿vale? No perder absolutamente nada. 28, 3, bueno, 2 de pólvora. Muy bien. Muy bien. Vale, pues voy a volver y voy a hacer lo mismo en aquella plataforma de allí. Y cuando tenga todo rodeado, volvemos. Y ya, es que no puedo hacer mucho más. En el siguiente capítulo posiblemente hagamos, posiblemente no, fijo. La granjita de mobs. Y ahí sí que vamos a gozarla. Vale, de momento dejadme. Mira qué paranoia, ¿eh? Qué paranoia. Fijaos ahí la matista, ¿eh? La matista que... Porque no hay nada. Pero bueno, supuestamente eso genera matista. Vale, pues lo dicho. Voy a ir a por ese. Y bueno, primero voy a dejar las cosas en casa, voy a por ese y cuando esté terminando, pues volvemos
Y continuamos, voy contando. Bueno, pues como no, no puede ser de otra forma que me he caído. He perdido todos los bloques que tenía. Estos son los únicos bloques, después de hacer esta plataforma, que me quedan en la base. O sea que, para el siguiente capítulo, que me quiero hacer la granja de mobs en la zona de allí, voy a tener que... Que picar como un poseso. Vale, entonces, vamos a coger todo lo que sea esto. No tengo nada, ni hacha ni nada. Vamos a picar todo a mano porque ya te digo que no he perdido todo. Y había ido a la base y no me he dado cuenta de hacerme el hacha y eso. Y he convertido todos los bloques en... Pues en... En esto, en... Joder, en slabs. Entonces nada, lo picaremos con la mano. Que le den por saco, no creo que tampoco sea mucha historia. Y a esperar a ver si me da por lo menos una o dos sapling. Porque quiero tener de casi todas, porque hay algunas que van a estar jodidas. Digo más que nada porque hay algunos que son para hacer el árbol. Tienen que dar cuatro y no sé si me podrán dar cuatro, pero bueno, me da igual. Por ejemplo, el roble oscuro creo que es cuatro. Entonces, pero bueno, sin más. Voy a quitar toda la arena. Hay toda la arena, toda la tierra. Que me viene súper bien. Vamos a empezar a hacer también una zona de cultivos. Estoy expandiendo lo que es la hierba para poder hacer una zona de animales. Y en principio, una cosa que necesito urgentemente es... ¿cómo se llama? El césped para poder hacer una cama, ¿vale? Porque los phantom empezarán a spawnear, pero en breve. Entonces necesito urgentemente una cama, porque si no me van a joder. Y como vengan ahora, pues imagínate, aquí, ¿qué hago? De aquí a allí me matan. Vale, voy a esperar a ver si me suelta alguna sapling. La mierda esta, y no vamos para casa. Bueno, pues a falta de dos, me ha dado tres saplings y un palo. Me conformo. Lo que me he dado cuenta es que allí hay una gran, hay una cresta de brujas. Fijaos, ¿eh? Allí se podría hacer una granja de brujas, que no descarto hacer, por cierto, que no descarto hacer. Pero bueno, aún queda mucho para eso. Tenemos que tener hierro, tenemos que tener un montón de cosas que de momento es impensable. Vale, pues me quedan estos dos aquí, que ya me da igual, la verdad, que me dé una sable o no. Pero si me voy yo ahora, esto no se quita y bueno, y queda un poquito feo. ¿Veis? Queda uno, venga, quítate. Pero bueno, ya te digo, la granja de brujas. Vale, luego están allí los villagers, los pillagers. Que también se puede hacer algo por ahí. Ahí está el manglar. Ahí está también esto, la selva. Vale, la zona esa. Micelio. Que no sé para qué quiero un micelio, la verdad. Y ya está. Vale, venga, rómpete. Rómpete. Vamos. Por favor. Sabe. Mira que hago así. Hago así. Me rompo yo, Se acabó. Vale, a tomar por saco, tío. Ay, a esperar tanto para mierda esta. Vale. Pues nada, vámonos, ya tenemos esta zona limpia también. Tengo un montón de ganas de ir. A ver, lo de la sila es un poco coñazo, ¿no? Porque hay que hacer esto. Yo creo que esto pegaré cortes al hacerlo, porque habéis visto cómo se hace. No creo que tenga mayor misterio. Para, en principio, poder coger todos los materiales que me proporcionan las islas, ¿vale? La de micelio sí que posiblemente deje allí una capita de micelio. Esa no descarto. Entonces, para que se haga un poco más ameno el capítulo siguiente, depende de la aceptación que tenga este, que sea un poquito más ameno, lo que voy a hacer es hacer la granja de mobs. Ya voy a pensar dónde. En principio creo que lo voy a hacer en el desierto, por lo que os he dicho antes, porque tengo la posibilidad, una, de que nos dé, de que se hagan los has no poniendo techo, y otra, poniendo techo y que nos hagan zombies normales, que creo que dan gravilla. Vale, otra cosa muy importante es que vamos a hacernos un sistema de alimentación, que yo creo que va en marcha ya, porque, joder, el tarda mucho. Me quedo enseguida, di la sprint, me quedo enseguida sin... ¿Veis? Ahí me he quedado. Y el maíz este, pues... pues no, tío, no puede ser. ¿Veis? Esto crece mucho más rápido y de aquí yo creo que vamos a empezar a tirar.
Vale, eso también para el siguiente capítulo tendré todo lleno. Simplemente, pues eso, he puesto slabs allí para que luego pueda cogerlo sin ningún tipo de problema. Haré una esta alta y la haré más o menos a 25 bloques, ¿vale? De este, de aquí, 25. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues todavía me falta. Todavía me falta. 15. Pues habrá que agrandar esto. A ver. Sí. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Lo que haré es dejarlo FK toda la noche, posiblemente. 22, 23, 24, 25. Y a partir de aquí, así es como va a ir la... Pondré todo, de todo suelo, porque paso de que me caiga. Paso de caerme, vamos. A ver, vamos a rellenarlo ya para que veáis. Vale, vamos a dejar todo esto por aquí, todo esto, esto, esto y esto. Voy a hacer más cofres también. Ahora es cuando me caigo y me cago en sus pomos. Vamos, si me caigo ahora. Así. Voy a dejar ya la plataforma hecha. A ver, aquí. Eso es. Y de aquí haré un 9x9, más o menos. Sería. Vale. Es el centro. Pero hacia allí. Eso es, hacia aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 por 9. Joder, esto me jode, ¿eh? Este no, porque no quiero que se junte con el camino. Vale, 9 por 9. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! No tengo. Bueno, voy a hacer un 9 por 9. Y ya está. Y lo voy a dejar por aquí. Y ya está. Pues lo dicho, espero que os haya gustado, espero que apoyéis mucho el vídeo. Hoy tampoco hemos hecho gran cosa, simplemente, pues eso, hemos visitado esas dos islas. Bueno, toda esa pasarela que, vamos, me tiro picando para todo esto. Y espero tener todo esto montado ya para el siguiente capítulo. Luego vendemos un vallado y demás. Y, posiblemente, lo más seguro es que hagamos la granja de mobs. Así que nada, si os ha gustado, dadle un like. Suscribiros al canal, muy importante, porque si veo yo que me ayudáis a seguir, pues nada, seguiremos haciendo cositas así. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!